¿Qué tal, amigos? Hoy estamos repartiendo nuevamente la ropa, ¿verdad? Ya que la vez pasada no acabamos de repartirlo, pues aquí estamos, aquí hoy. Así es, bienvenidos sean a otro video más, ya que pues sí nos atrasamos un poco, pero acá estamos, ¿verdad? Y vamos a entregar el resto de la ropita que viene en cada cajita que han mandado diferentes suscriptores, ¿verdad, Elvira? Así es, bueno, estas ropitas que traemos... Viene, la mayoría viene de parte de Araceli y de José Sánchez. Así es, ya que ellos enviaron una caja, lo abrimos en vivo en Facebook, pero no hemos podido entregarlos. Ya tenemos ya varios días que no haberlo entregado, pero aquí tenemos, mira, aquí ya están en bolsas todos. Así es, igual queda también el resto de la caja de una pareja, ¿verdad?, que viven en San Rafael, California, creo. San Francisco, no. California. Pero me acuerdo que es California, ¿verdad? Así bueno, es. Pues queda un poquito y lo juntamos para no batallar más, pues. Así es, lo juntamos ya que pues estamos entregando, como decía, las últimas ropitas. Así es, bueno, estamos aquí hoy entregando estas ropas. Son bastantes todavía aquí, vienen la mayoría de una caja entera. Así es. Bueno, como pueden observar, acá ya les dimos cositas, ¿verdad? Que son suéteres, licras para las nenas. Y aquí los varoncitos nos faltan. No puede pasar por aquí. Bueno, acá le falta a este gordito. Por acá. Eso. Cabalito le quedó, ¿ve? Chulo, ¿verdad? Le estoy diciendo que si nos vamos al pueblo, sí, también le vas a dejar un pantaloncito. Acá también al otro que está viendo, a mí no me dan, dirá. Bueno, ve, acá le dejamos esta camisita y un pantalón. Sí, mira cómo están de feliz los niños. Se quedan sorprendidos. Me está preguntando si está feliz. Bueno, pues aquí también les vamos a dejar gorritas, ya que hay unas gorritas. Quédate aquí, solo le dices que pasen aquí. Sí. Le echas una gorra y atlas, ¿no? Le va a quedar Sí, le queda. Dile que se lo ponga ahí, Cristina. Bueno, jola la gorra y ¿qué número que han calzado? 30. Bueno, esto le queda a él, ¿ve? Le vamos a dejar este par, no sé cómo se le llama, pero sí es, creo que no es tenis. No, son como para deportivos, sí, como para jugar. Los niños aquí pues usan de todo y juegan también. Acá le vamos a hacer entrega de esto y un suétercito, ya que playeras para él ya no queda. Ni pantalones, ¿no? Bueno, pero para los que... Hay personas, ¿verdad?, que solo observan, son observadores. Hay algunos que no les damos pantalones o ropa, es que lo que pasa es que en la caja no viene parejo. No viene Nosotros parejo. Solo entregamos lo que hay en la caja. Así es. Dale eso a la nena. A la nena, a María. Ahí está lista para que se lo ponga. Ahí está, ¿ve? La conejita. ¡Uts, María! ¡Uts! Para ella y su guantecito. Este cabeza el guante, chiri. Ya que aquí hace mucho frío. Así es. Sí, acá siempre necesitan lo que es gorrita. Y también le dejamos para la nena también. Todos, a todos le dejamos una gorrita. Le dejaron gorritas, sí, porque vienen bastantes gorritos ahí. Ya Josefa, aquí guapo mi gorra, ella le chupaché. Ya que pues aquí madrugan, a veces llueve, van al molino y todo eso. Les va a servir bastante la conejita. Las de Imbul. Está feliz la nena. Sí, así es. Bueno, esto ha sido todo, ¿verdad? Aquí también Tomás se llama. También le dejamos su suéter, gorra. Y son sus hijos, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, entonces aquí están, ya los entregamos también. Y también doña Tomás tiene esposo, ¿verdad? Sí, doña Tomás. Porque en esta caja que abrimos hay mucha ropa. Para adultos. Son ropas. Entonces grandes. Búscale algo ahí para que se lo lleve a su esposo. Aunque venga ella acá para ver. Yo no sé qué tamaño será su esposo. ¿Cuántas camisas y clágil? ¿Sí? Acá le vamos a entregar lo que son camisas y
ya que pues la verdad, como decimos, ¿verdad? Tenemos ropita para adultos, también lo que es una playera, creo que tipo polo con cuello. Sí. Entonces, vamos a dejar aquí a doña Tomasa. Bueno. Doña, ¿cómo se llama? Doña Josefa tiene un hijo todavía, ¿verdad? Que no está aquí ahorita. Sí, y las igual, doña Josefa. ¿Y qué está mal? ¿Qué tamaño son? ¿Qué mal está mal? Con 15 años. Búsquele algo, aquí tal vez encuentres una camisa para él. El suéter, un 11. Bueno, según nos comenta doña Josefa aquí, ¿verdad? Que tiene a sus dos varoncitos que no están. También. ¿Por qué no le queda el de 15 años? ¿15 dijo? Quizás sí, ¿verdad? No sabemos. ¿Y el suétercito? ¿Un suétercito? ¿Un azulito? No vistes. Bueno, acá vamos a entregar, ¿verdad? Lo que les queda a sus hijos. Cojo suéter. Vaya, creo que también vamos a entregar lo que es traje típico que venía entre la caja de Araceli. Tiene la caja de Araceli también, ¿verdad? Sí. Ah, entonces para José Sánchez y Araceli. José Sánchez. ¿Verdad? ¿Es José o me equivoco? Bueno, si puedes, vente acá a ayudarme. Uh-huh. Ya que pues. Bueno, pues nosotros encontramos trajes típicos y decidimos traerle aquí a doña Josefa uno porque ella, como saben, ella no tiene esposo. Ella es una madre soltera. Hace tiempo se han separado con su esposo y ella se quedó solita y pues sin embargo ella lucha con sus hijos, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer entrega de esto, ¿verdad? Ya que venía en la caja de José y Araceli. Sí, pit da la chipam jucaja desde Estados Unidos, está con la que chihue lo que es jupot y juuk. Sí. También. Y también acá para las niñas hay unos pedacitos aquí, vamos a dejar para ellas también. Junvech la jibi ibam y jorech la jibi ibam. María. Son pedacitos que también venían en la caja. Bueno, aquí vemos a la nena bien feliz. Está emocionada ahí. Ahí está atrás. Ahí está. Es que coja delantal. Sí. Sería solo eso. Bueno, yo creo que solo eso, ¿verdad? Uh-huh. Ya que pues esto es lo que vendía entre la caja. Bueno amigos, pues ya aquí vamos finalizando aquí con los niños aquí en la cumbre de Zacualpa. Así estamos es. En el lugar de la cumbre, aquí podemos ver el paisaje bien hermoso. Así es como está, pues gracias que ha llovido mucho, se puso verde todo y lo bueno que no está lloviendo ahorita porque ahorita estos días está lloviendo demasiado. Sí, así es. Entonces aquí nosotros estamos finalizando con la entrega. Vamos a buscar más niños y adultos porque hay muchos para adultos también. Aquí podemos ver la ropa, son para adultos. Sí, solo para adultos queda bastante. Sí, hay para niños todavía, pero poquitos creo. Poquitos. La mayoría son de adultos. Sí, así es. Entonces vamos a estarlo entregando. Hay pantalones también, camisas, manga larga, manga corta, todo ahí. Bueno, pues también vamos a dejar aquí unos pantalones para el marido de doña Tomasa. Ya que hay pantalones también en la caja. Vienen pantalones de tela y de lona. Rechiclaje en doña Tomasa. Entonces, muchísimas gracias a José y a la Celia por todo esto. Ya nosotros vamos despidiendo en este video y todavía queda más, así que nos falta mucho por entregar todavía. Nos falta mucho. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video.